Lo único que les pido es que dejen un buen like y se suscriban. Batallé mucho para hacer esta demostración. Aquí se puede ver, ya se me volvió a salir el huesito lamentablemente. A ver si se alcanza a ver ahí. Sí, pues otra vez pasó, así que espero que este video valga la pena. Para la parte 1 nos vamos a poner en la primera cuerda en el traste número 10. Vamos a tocar una vez. Luego nos vamos a ir al traste número 13. Y el traste número 15. Esto sería... Luego vamos a bajar otra vez al 13, tocamos una vez, y luego el 15. Entonces otra vez. Cuando estemos aquí en el 15, vamos a hacer un trino, que es una técnica que enseñaba en el curso, es como la que usaba Ariel Camacho, que es... Entonces haces eso en esta nota, que sería el 15. Y luego te vas a ir hacia el traste número 18 y haces el trino. Y luego vas a bajar al 16, pero ya sin trino, ahora sí, normal una vez. Y luego el 15, vuelves a subir al 16, al 15 bajas y bajas al 13. Entonces todo junto, te lo repito. Para la parte 2 nos vamos a ir al traste número 8 de la segunda cuerda. Vamos a tocar una vez. Luego nos vamos a ir al traste 11 una vez. Y luego el traste número 13 una vez. Esto sería. Y luego nos vamos a ir al 15 y vamos a tocar 3 veces usando una técnica que también enseñaba en el curso, que es abajo, arriba, abajo. Entonces sería 1, 2, 3. Vamos a bajar al 13 y tocamos lo mismo 3 veces. 1, 2, 3. Y luego vamos a tocar el traste número 11, el traste número 13, el traste número 11 y el traste número 8. Entonces sería... Para la parte 3, ahora sí vamos a comenzar. En el traste número 6 y traste número 8 vamos a resbalar, tocamos... Y vamos a resbalar hacia el traste número 11 y traste número 13. Aquí lo vamos a hacer más o menos como unas 9 o 10 veces, ya que es bastante rápido y no lo puedo contar, o sea, es difícil. Entonces sería... Tú lo vas a sentir con la música, con la armonía, lo vas a sentir rápidamente. Y luego nos vamos a ir hacia el traste número 10 y 11, que sería aquí. Y luego vuelves a subir al 11 y 13, tocas una vez... Y luego bajas otra vez al 10 y 11, pero ahora vamos a resbalar. Tocas y resbalas. Hacia el traste número 8 y 9. Entonces sería todo junto. Y más rapidito. Luego nos vamos a ir hacia el traste número 6 y traste número 8. Vamos a usar la técnica. Vamos a hacer 3 golpes. Abajo, arriba, abajo. Sería... Nos vamos al 8 y 9. Bajamos al 6 y 8 nuevamente. Y luego caemos al traste 4 y 6. Tocas una vez y luego una segunda que vamos a resbalar. Entonces sería 1, 2. Que vamos a resbalar hacia el traste número 8 y traste número 9. Y por último caes al 6 y 8. Entonces todo junto nos quedaría así. Más rapidito todavía. Y todavía mucho más rápido. Y para los avanzados que pueden hacerlo así alternando. Eso es lo que pueden hacer los avanzados. Y
si eres avanzado de una vez ya puedes sacar lo mismo, vamos a tocar lo mismo pero en la tercera y cuarta cuerda con la misma escala. Entonces si eres avanzado ya te lo puedes aprender fácil. Para la parte 4 nos vamos a ir a la tercera y cuarta cuerda en el traste número 5 y traste número 6. Vamos a tocar una vez y vamos a resbalar hacia el traste número 8 y traste número 10. Entonces sería 8 y 10. Resbalamos. Y luego aquí vamos a tocar también unas 9 o 10 veces. Vamos a bajar al 7 y 8, tocamos una vez, regresamos al 8 y 10, bajamos al 7 y 8 y bajamos, o sea, resbalamos hacia el 5 y 6. Entonces todo junto y lento sería. Y más rápido sería. Y aquí vamos a repetir exactamente lo que hicimos en la anterior tablatura, que sería ponernos en el traste número 3 y traste número 5. Tocamos 3 veces. Luego tocamos el 5 y 6. Bajamos otra vez al 3 y 5. Luego nos vamos hasta el 1 y 3. Tocamos una vez más, que sean 2, pero la segunda la resbalamos. Hacia el traste 5 y 6, que era donde veníamos. Y luego terminamos en el 3 y 5. Es exactamente lo mismo que ahorita. Entonces sería. Y para los avanzados que lo van a hacer alternado. Y ya todo junto nos quedaría así. Para la parte 5 vamos a repetir casi el mismo concepto, casi lo mismito que hemos estado haciendo. Nos vamos a ir al traste número 4 y traste número 6 de la primera y segunda cuerda. Vamos a tocar una vez y vamos a resbalar hacia el 11 y 13, que sería 11 y 13. Vamos a tocar ahí 7 veces más o menos. Y luego vas a tocar 2 veces en el 13 y 5. Y luego te vas al 15 y 16, tocas una vez. Vuelves a bajar al 13 y 15, tocas una vez y resbalas. Resbalas hacia el 11 y 13. Entonces lo vuelvo a repetir, sería. Y voy a hacer más rápido para que lo veas. Luego aquí ya vamos a repetir exactamente lo que hicimos en las primeras tablaturas, que era ponernos aquí y hacerlo 3 veces. Exactamente lo mismo. Luego para la parte 6, ahora sí, vamos a repetir lo mismo, pero lo último que era esto. Eso lo vamos a quitar y vamos a meter un pequeño adorno. Entonces vamos a repetir exactamente lo mismo. Sería 4 y 6. Luego en el 11 y 13, 7 veces. Luego tocas 2 veces aquí en el 13 y 15. Y luego el 15 y 16 una vez. 13 y 15 una vez y resbalo. Hacia el 11 y 13. Entonces, todo junto sería. Y ahora sí, vamos a pasarnos con el adorno, que sería de la siguiente forma. Yo aquí lo hago poniendo esta figura. Pero lo que tú puedes hacer es tocarlo de una vez directamente en la segunda cuerda, en el traste número 8. Sería. Está muy fácil, ahí te van a estar apareciendo las tablaturas. Y ya por último vamos a hacer este adornito nada más para caer al do menor. Los acordes que estaremos usando para esta canción son nada más 3. Vamos a comenzar con un fa menor. Luego estaremos usando también un sol menor. Y por último, un do menor. El ritmo que estaremos usando es un típico 6 octavos que ya he enseñado infinidad de veces. Te voy a dejar una tarjetita por aquí para que vayas y te lo aprendas. Y acá abajo puedes revisar más variantes que tengo en mi curso. Así que sería algo como esto. Vamos a dar bajeo primario. Vamos a dar para abajo. Luego para arriba. Bajeo secundario. Y para abajo. Para
la letra y los acordes no voy a detallar tanto porque los tres acordes se están repitiendo todo el rato. Entonces empieza. Nunca carga miedo. Si te fijas, todo está repetido. Bueno, básicamente esto fue todo. Espero que el video te haya gustado y te haya servido. No olvides dejarme ahí un suscribirte por esta mano que ya se me dañó. Voy a tener que ir otra vez a que me la arreglen porque se me salió el huesito. Entonces, eso fue todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y nos vemos hasta el próximo video.